Muy buenas tardes. ¡Opa! Miren quién está de vuelta por acá. Bienvenidos, miércoles de Festival Virtual. Bienvenida para toda la muchachada nueva. Profe Beto, por favor, denles un aplauso. Hola, hola, chicos, mucho gusto, muy buenos días. Ya estamos de nuevo aquí. Bueno, pues siguiendo el programa, hoy tenemos, y me da mucho gusto que repita nuestro profesor, excelente, excelente ajedrecista, el profesor Alberto Ortiz. De esos apasionados que si le habla la novia no está porque juega ajedrez, que va a caer el meteorito y eliminar a la humanidad, no hace caso porque está jugando ajedrez. Y después de ese catapum, llega con San Pedro y dice... Te invito a jugar ajedrez. Siempre, siempre ajedrez. Profe Beto, un aplauso. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Benito, por su presentación y muchas gracias a ustedes, chicos. Estamos aquí con gusto y echándole las ganas, como siempre, cuidándonos de la pandemia, pero pensando en venir a estar con ustedes aquí en la realidad virtual, aquí en InfoWatch de UNAM, Deportes UNAM, y bueno... Lo hago con gusto y con cariño, no se crean, ¿eh? Perfecto. En la clase anterior, el profesor abordó un tema, unos puntos. Si quieren echar ojo, Deporte UNAM, en la sección de videos, ahí está todo guardado. Profesor, es todo suyo. Chicos, es todo suyo. Aprovechenlo, hay mucho de dónde agarrar. Así que, Muchas gracias, chicos. Bueno, pues yo les comentaba, la clase pasada, pues estuvimos viendo un poco lo que era la introducción al ajedrez, la historia del ajedrez. Y pues conocer las piezas, la posición del tablero, todos los conocimientos que hay en general. Y es lo que estamos viendo ahorita en estas pequeñas infocápsulas o pequeñas cápsulas de taller de ajedrez que tenemos aquí y que imparte pues, la Dirección de Deportes UNAM con nosotros en la actividad de recreación en las Islas Seúl. ¿Vamos a regresar a las Islas Seúl? Pues sí, vamos a regresar, ¿no? Claro, vamos a tener que esperar a que esta pandemia o este monstruo del virus pues, nos deje regresar bien como era antes nuestra realidad, pero a lo mejor va a cambiar un poco, ¿no? Estaremos más protegidos, usaremos tapabocas, no sé, la sana distancia. Bueno, habrá muchas cosas que cambiarán tal vez, pero el ajedrez no cambiará y espero que no cambie, ¿no? El ajedrez virtual, en físico, en presencial, en torneos, en donde sea, pues el ajedrez no ha cambiado y esperemos que siga así durante un tiempo más, ¿no? Muy bien. ¿O cómo ve usted, profesor Miguelito? Yo espero que toda la cosa está muy sabrosa. Profe Beto, ajedrez, ven, acércate, ¡jálate! Muy bien, ahora vamos a empezar a ver un poco lo que son los movimientos esenciales de las piezas, ¿no? Más que nada para poder conocer, vimos cómo eran, cómo se llamaban, cómo se parecían, cómo las podíamos ubicar y colocar dentro de nuestro tablero, ¿no? Entonces, si hay algunos detalles que ustedes quieran hacerlo también, hacer o preguntas o dudas al respecto, pues pueden hacerlo ahí en el chat que tenemos ahí en nuestro video y con gusto se las podemos resolver, ¿no? O aclarar. Muy bien, vamos a conocer, ahorita vamos a empezar a conocer los movimientos de las piezas y vamos a conocer al rey. Vamos a poner en este caso al rey negro en la casilla E8. Debemos saber que en la posición inicial del tablero, pues los reyes están... en la casilla, en caso del rey negro, en la casilla E8 y el rey blanco en la casilla E1. Vamos a buscar aquí rápidamente el rey blanco. Y vamos a poner en referencia nada más. Vamos a colocar la dama nada más como referencia también. Si quiere, profesor, para mis puntos, le puedo buscar las piezas. También, por favor, Miguel. La dama blanca en D1 y la dama negra en D8. En la vez pasada... vimos cómo se colocaban las piezas generales, ¿no? Vamos a dejar nada más al rey y la reina como puntos de referencia donde están colocados en ese aspecto del tablero, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en este caso vamos a ver las posiciones del rey. El rey es la pieza que tiene movimiento horizontal, vertical y diagonal, los tres sentidos de nuestro tablero de ajedrez. El rey en este caso, vamos a poner el rey en el centro y este rey aquí en este rey podrá moverse nada más limitadamente, es la pieza más valiosa pero tiene una movilidad muy lenta y es la pieza más importante, la que tenemos que cuidar. Al rey hay que cuidarlo y protegerlo y obviamente al rey contrario tenemos que atacarlo, acorralarlo y darle el jaque mate, ¿no? Muy bien, aquí tenemos que nuestro rey en el centro podrá moverse en diagonal, en vertical, en diagonal, en horizontal, en diagonal hacia abajo, vertical hacia abajo, diagonal hacia abajo y horizontal a la izquierda.
estas 3, 6, 7, 8 casillas estando aquí en esta posición del tablero. Lo situamos en el centro, que es la parte medular de nuestro tablero de ajedrez. Muy bien. Yo puse el rey blanco en esta esquina, pues, para ver cuál es la posición de ese rey en el tablero. Aquí en la esquina, en la casilla A8. En esta casilla A8, nuestro rey tendrá 3 casillas nada más a las cuales se pueda mover. En este caso, la casilla A7, B7 y B8. Muy bien. A diferencia de este rey que está esquinado, a este rey centralizado, este rey tendrá mucho más movimientos u opciones de movimiento para poderlo mover que nuestro rey que está aquí esquinado. Aquí en esquinado, pues tendremos a un rey que está en nada más 3 casillas o 3 movimientos posibles. En cambio, aquí este rey en el centro tendrá 8 movimientos posibles. ¿Qué rey tiene mejor movimiento o capacidad de mover? Pues el rey negro centralizado, ¿verdad? Muy bien. Si colocamos este rey blanco, ahora lo colocamos en esta parte de acá, en esta casilla A4, pues vamos a ver que tiene una casilla vertical hacia abajo, una en diagonal hacia abajo, derecha, una línea horizontal hacia derecha, una en diagonal hacia arriba y una casilla hacia arriba vertical sobre A5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pareciera que este rey, al moverse de la esquina, tiene más opciones o tiene más movimientos, y claro que los tiene. Es un rey que como que está teniendo más casillas de posibilidad de movimiento que estando en una esquina. Pero aún así, este rey negro sigue siendo más fuerte que su contraparte, el rey blanco. Muy bien. ¿Para qué tenemos que saber esto de colocar al rey en el centro o en una esquina o en una parte que no sea esquina? Digamos aquí, este rey, el rey blanco en la casilla de 2, tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles movimientos. Igual que este rey centralizado, pero digamos, es un rey que no está dentro del centro del tablero. Este rey sí está dentro de las casillas dentro del centro del tablero. Recordemos que habíamos dicho en la clase pasada que el centro del tablero, pues, son estas 4 casillas. La casilla E4, perdón, la casilla 5, D5, D4 y E4. Donde pasan las 2 columnas principales, las 2 filas horizontales centrales y la gran diagonal blanca y la gran diagonal negra. Es importante tener en cuenta este centro del tablero porque es la parte medular de nuestro tablero de ajedrez. Digamos que ahí, en esas casillas centrales, nuestras piezas tienen un campo de acción máximo posible que estando fuera del tablero, ¿no? Así va a pasar con las demás piezas que vamos a ir conociendo. Y es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, a veces colocamos piezas en casillas donde no deben estar las piezas y obviamente esas piezas se ven nulas o se ven simplemente sin poder de movimiento que estando en las casillas centralizadas, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta qué piezas maximizan su campo de acción o de movimiento dentro de su tablero de ajedrez y qué piezas no, ¿no? Habrá una pieza en circunstancias en las cuales el no le importará dónde esté, ¿sí? Vamos a ver después quién es esa pieza. Me imagino que la mayoría lo sabe, pero vamos a describir el por qué, ¿verdad? Muy bien. El rey avanza y retrocede en sus líneas horizontal, diagonal y vertical. Obviamente, siempre podrá mover nada más una casilla en toda la partida de ajedrez. Claro, ese rey solamente estará permitido, solamente con las condiciones probables, para poder moverse 2 casillas en una partida de ajedrez. Y solamente lo hará una única vez bajo unas condiciones específicas que veremos más adelante, y es el enroque. Pero si no es el enroque y no se enroca ese rey, el rey vivirá siempre a un pasito para todos lados, diagonal, horizontal, verticalmente, una casilla. ¿Vale? Muy bien. Es la pieza más valiosa, eso sí, ¿eh? Muy bien. Después del rey, vamos a dejar ahora al rey blanco en E1 y al rey negro en E8. Vamos a colocar ahora a la poderosa dama. Vamos a colocar la dama blanca aquí, en la casilla central de E5. Muy bien. La reina, igual que su rey, que su esposo o marido, va a poder moverse en línea vertical, horizontales y diagonales, sin límite. Obviamente, con las reglas que nos imparten las leyes de ajedrez, pues no habrá límite para esta dama, horizontal, vertical y diagonal. Claro, su diagonal o horizontal o vertical
se limitará si hay piezas contrarias o piezas propias, ¿no? Porque tendrá que capturarlas en su paso o tendrá que esperarse a que se quiten sus propias piezas para que ella pueda pasar. Recordemos que la reina no salta, las únicas piezas que saltan son los caballos, entonces, bueno, la reina tendrá que esperar a que se quite su propia pieza para poderse desplazar. Pero así, sin cuenta y sin nada, y si no estuviera nuestro rey, pues la reina tiene todos esos movimientos posibles. Esa reina blanca, pues está ahí en el centro, yo la puse ahí. Ahora yo voy a poner ahora la reina negra en este otro lado, en la casilla H1, ¿no? Muy bien. La reina blanca, estando en esa casilla, ¿cuántas casillas o líneas de movimiento podríamos tener? ¿O cuántas posibilidades de movimiento puede tener esa reina centralizada? Porque está dentro del centro del tablero. Recordemos, E5, D5, D4 y E4 son estos centros del tablero. Entonces, esta dama estando ahí, se supondría que tiene una máxima movilidad estando ahí, que alejándose del centro del tablero, ¿no? Uh-huh. Yo por eso puse la reina negra de este otro lado. La dama blanca, si contamos las posibilidades de movimiento que tiene en el centro, pues podemos, esta dama se puede mover aquí, en la casilla E6, o a la casilla E7, o a la casilla E8, o se puede mover hacia atrás si quiere a la casilla E4, o a la casilla E3, o a la casilla E2, o a la casilla E1, si quiere, o en esa posición también se puede mover a la casilla, en este caso F5, G5, H5, o se puede mover hacia la horizontal a la izquierda, hacia el flanco de dama, se puede mover a la casilla, en este caso, D5, C5, B5, A5, y todavía nos falta la diagonal, parte de la gran diagonal negra, ¿no? ¿Cuántas casillas se podrá mover esta reina? Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en diagonal, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en la otra diagonal, vamos a contar ahora la vertical, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, para la horizontal, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esa dama centralizada, estando en la casilla de 5, tiene 27 posibilidades, ¿eh? ¡Uf! Muchas grandes posibilidades de poder movimiento, ¿no? O sea, es una chica superpoderosa, máxima, ¿no? Ahora sí, como quien dice, no podríamos contra ella, ¿no? Tiene un mar de movimiento o de posibilidades. Por eso es la pieza mucho más importante y mucho, muy poderosa, ¿no? Y ahí es porque hay muchos jugadores principiantes, nos ponemos tristes cuando la perdemos, porque debido a esa máxima movilidad que tiene o ese poderío, cuando la perdemos, ¡pum!, no sabemos qué hacer, ¿no? Nos ponemos tristes, pero no debemos de ponernos tristes porque debemos saber que aún si la lucha está equilibrada, aunque hayamos perdido por un error la dama y tratamos de equilibrar la fuerza del juego y todo eso, pues podríamos tener que en esta partida podríamos salvarla incluso, si no ganarla, podríamos salvarla y empatar la partida, ¿no? Entonces, bueno, no hay que estar tristes porque perdamos la dama. Si es un arma súper poderosa y si es magnífica la dama y tenerla que cuidar, ¿no? Pero no ponernos tristes en cuanto perdamos la dama. Claro, si estamos jugando ante un gran oponente, un gran campeón mundial, un gran campeón, bueno, pues es probable que tendamos a perder, ¿verdad? Pero la fuerza de competición y nuestras ganas de seguir jugando no deben de caer hasta que nos tengan en mate, ¿no? A unas pocas jugadas de mate, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es saber, bueno, que estamos aprendiendo pues la movilidad de las piezas, la importancia de las piezas, ¿no? Aquí la reina, bueno, tiene 27. La dama negra en este caso, estando aquí, moviéndose en diagonal, horizontal y vertical, ¿cuántas posibilidades tendría, no? Muy bien, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cuenta la casilla en la que está la reina. Ahora por la horizontal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué nos falta? Pues la gran diagonal, porque la reina está situada en una casilla de la gran diagonal blanca. Entonces, vamos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya no hay más casillas que pueda mover esa reina negra a otro lado, donde pueda desplazarse. Muy bien, entonces, bueno, esta reina poderosa también es poderosa, pero no tanto como a su contraparte blanca. La dama blanca tiene 27 casillas y la reina negra 21. Aún así, vamos a mandarle un saludo ahora aquí a la señora Candelaria Lourdes, mi señora madre. ¡Hola, mamá! ¡Hey! Muy bien, continuamos. Aquí es importante tener en cuenta que esta reina, aunque es poderosa, no es tan poderosa como la que está aquí centralizada, ¿no? Ahí el por qué esta reina, pues sus funciones de las piezas no son tan buenas estando en los rincones del tablero, bordes del tablero,
vamos a llamarles bordes, digamos a la columna H y a la columna A, ¿no? O a la fila octava, o a la fila 1, ¿no? Que estando en el centro del tablero, ¿no? Que es parte de intersección de las columnas centrales, las filas horizontales 5 y 4, o y la gran diagonal blanca y la gran diagonal negra, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, tiene 21 casillas. Aún así, pues de esta dama a esta le voy más a esta blanca, ¿verdad? Pero esta dama también tiene buenas casillas, pero obviamente su límite o su movilidad se ve reducida estando en esta casilla esquinada que estando en el centro del tablero. Muy bien, la dama blanca avanza y retrocede todas las casillas que quiera, obviamente respetando su línea de movimiento en horizontal, vertical y diagonal nada más. Muy bien, algún día se encontrarán y dirán, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, las reinas. Esperemos que no haya ninguna duda ahorita al momento con las reinas y vamos a darle paso, vamos a dejarlas aquí en su casilla natural de 1 y de 8. Muy bien, ahora vamos a continuar ahora las torres. La torre, aquí la torre es muy interesante porque bueno, la torre en el ajedrez persa, Rook, tiene un nombre pues etimológico de Rook, que significa carroza en persa o árabe. Entonces bueno, cuando llega a Europa en el 700 después de Cristo, pues todavía no había carrozas en Europa, era novedoso porque los árabes trajeron eso, ¿no? Pero bueno, así era el nombre de la torre, Rook, hasta nuestros días. Y bueno, ahorita pues está asemejada como las torres de los castillos, ¿no? Las almenas, los silos que cuidan las granos de los países árabes, bueno, pues, y también de los países árabes, obviamente, europeos también, ¿verdad? Pero aquí lo importante es saber que, bueno, de dónde viene esa etimología grecolatina de las piezas que estamos conociendo. Saludos aquí a Hansi, inventor del ajedrez. Muy bien. Hola. Muy bien. Las torres. Las torres podrán nada más desplazarse o movilizarse en líneas horizontales o en líneas verticales. Las torres no podrán dominar las líneas en diagonales. Están castigadas. Así se inventó la torre, que no podía moverse. Y bueno, aquí es importante sí saber que... Bueno, nada más se podrá mover horizontal y vertical. Nada que se descuida a mi oponente y la muevo en diagonal hacia abajo y ya le hice trampa, ¿no? En ajedrez no debemos hacer trampa. No podemos hacer trampa, ¿no? Muy bien. Bueno, estando esta torre ahí, en el centro del tablero, ¿cuántos posibles movimientos podríamos tener en esa torre aquí? Bueno, contémoslo. 1, 2, 3, 4... por la horizontal, 5, 6, 7 del otro lado de la horizontal. Muy bien, ahora verticales, 7, 8, 9, 10 por arriba de la torre, 11, 12, 13, 14 por debajo de la torre sobre la vertical. Muy bien, esta torre colocada en la casilla E5 sobre la columna E, bueno, domina la quinta fila, controla la columna E y tiene 14 posibilidades de movimiento, ¿no? Es una torre, pues... ¿Cómo la ven? Fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Pero obviamente menos poder que las damas, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que la dama cuánto podía mover máximo en el centro? Estando aquí, 27. Y estando fuera del centro del tablero, disminuía el poder de movimiento de la dama. Pero aún así, 21 movimientos, que era, digamos, el menor movimiento de la dama. Y créanme que yo colocando esa dama... En la esquina del tablero, cualquier otro que no sea del centro del tablero disminuye, pero no menos de 21. En cambio aquí, pero siempre le va a ganar a esta torre, ¿verdad? Pareciera que le gana la torre en capacidad de movimiento. Y ahí está la lógica. ¿Por qué? Porque la torre no domina las diagonales y las reinas sí, ¿vale? Muy bien. Si yo coloco esa torre fuera del centro del tablero, digamos que la coloco en la casilla H5, ¿cuántas posibilidades de movimiento tendría aquí? Bueno, vamos a contarlas, ¿no? Vamos a contarlas por la horizontal primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a contarla por la vertical. 8, 9, 10 en la columna H. 11, 12, 13, 14. Ya lo tenemos de este lado. Entonces, bueno, y como no dominamos diagonales,
pues tenemos 14 movimientos. Muy bien. ¿Qué parece si pasamos ahora la torre a la casilla H8? Muy bien. Si no estuviera la dama, bueno, esa, vamos a quitar a la señora dama. Ahorita la volvemos a traer. Sí. Ahora esta torre en H8, ¿cuántas posibilidades de movimientos tendría? Pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, como que ya estamos viendo de que la torre, a cada rato, o por donde la pegamos, de cualquiera de esas casillas, tendrá 14 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la casa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Aquí es algo chistoso, ¿no? A la torre no le importa estar en el centro o estar parte o estar colocada en una casilla central. Las demás piezas sí, pero a la torre casi prácticamente a la torre no le gusta o no le gustaría estar en una casilla central, ¿no? A la torre más que nada lo que le gusta, para que todos sepamos, es tener el control sobre las columnas abiertas y dominar las primeras filas para proteger a su rey y en segundo caso incluso hasta para atacar la séptima fila enemiga, ¿no? Es muy importante a las torres pues darles casillas de movimientos. Saludos aquí a Sean Dillon, a Madeline, a Lau Grimm y Swami. Saludos. Muy bien. Las torres normalmente pues están atrapadas en las esquinas, ¿verdad? Como cuando posicionamos nuestro ajedrero inicial o posición inicial, pues las torres están esquinadas y atrapadas. Entonces, bueno, hay que despejar peones, sacar piezas menores, enrocar al rey, y entonces, estas torres como que ya se empiezan a liberar y a sentirse poderosas y a tratar de buscar sus columnas o filas enemigas contrarias. Pero aquí en este caso, pues no les gustaría estar en el centro del tablero, porque para ellas les da igual dominar el centro del tablero por la columna base o por la fila horizontal también, ¿no? Entonces, bueno, eso es algún punto que tenemos que de saberlo, ¿no? La torre no es necesario que esté en el centro, las demás piezas sí, pero la torre con que pueda dominar las columnas desde un punto base segura, serán muy fuertes, ¿no? Y máxime si a través de ese punto base podemos acceder a las filas contrarias enemigas, la octava del rey enemigo, la séptima del rey enemigo para cortarlo y empezar a atacar la base de peones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La torre avanza y retrocede las casillas que ya quiere, ¿estamos de acuerdo? Puede avanzar y retroceder las casillas que quiera. Obviamente, si se interpone una pieza enemiga, pues la capturará, y si se pone una pieza propia, pues va a esperarse que se quite, porque no se la puede comer y no la puede saltar. Muy bien. Dejemos aquí a la torre. Ahora vamos a seguir. ¿Qué otra pieza creen que nos falta? Los alfiles. Muy bien, el alfil. El alfil es la pieza que dominará nada más las diagonales. Si nos damos cuenta, las piezas que estábamos viendo, reina, torre y reina, torre, pues empezábamos porque el rey y la torre dominaban las tres líneas imaginarias del tablero, horizontales, verticales y diagonales. Pero ya después la torre como que ya le quitaron las diagonales y ya nomás dominaba horizontal y vertical. Y ahora nuestro alfil, pues ahora le quitan las diagonales, las horizontales y verticales y nada más le dejan las diagonales, nada más. Pareciera que vamos retrocediendo de mayor fuerza a menor fuerza, pero es necesario entender y conocer estos movimientos esenciales de nuestras piezas para que no nos confundamos, ¿vale? Muy bien. En nuestro alfil dominará diagonales de su mismo color nada más, por eso tenemos un alfil que corre por casillas negras, y alfiles que corren por casillas claras. Vamos a poner los dos alfiles negros que corren por diagonales blancas y que corren por o se desplazan por diagonales blancas o claras. Muy bien. Yo los puse ahí en el centro, pero los podemos igual poner en otro lado y nos vamos a dar cuenta igual, ¿no? Vamos a colocar este alfil ahora de este lado. Muy bien. Nuestro alfil que está sobre la gran diagonal, ya, bueno, no la gran diagonal, ¿eh? Si está o no está en la diagonal negra, claro que lo está.
está en la gran diagonal A1, H8, y el alfil de casillas blancas domina la diagonal G1, H2. A2, perdón. Muy bien. Aquí, este alfil, ¿cuántas posibilidades de movimiento estando en el centro puede tener? No creo que sea, no creo que tenga como la super dama o la super torre, o tal vez. O igual lo puede llegar a igualar, pero no. O quién sabe, ¿verdad? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casillas. Ese alfil en el centro del tablero, en la gran diagonal negra donde pasa ese centro del tablero, pues dominará 13 casillas. Y aparte, pues domina dos diagonales, ¿no? La gran diagonal de H1, de H8 a A1 y de B8 a H2. Muy bien. El alfil blanco, este alfil de casillas blancas, bueno, está, ¿cuántas casillas podrá dominar? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya no tiene más, nomás tiene 7 casillas posibles de movimiento. Domina la diagonal H7, G8, es una diagonal muy chiquita, pero al fin y al cabo es una diagonal, ¿verdad? Y domina una diagonal grande que es de A2 a G8. Y no nada más dominará 7 casillas. Obviamente no se parece a la fuerza de dominio de su hermano, de su primo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es un alfil y nada más podrá controlar, en este caso, 7 casillas. Recordemos que los alfiles, por su esencia, al tener un alfil de casillas blancas y uno de casillas negras, pues nada más dominarán 32 casillas. Si los juntamos los dos alfiles juntos, dominarán 64 casillas. He ahí el porqué en la teoría del ajedrez le dan importancia al valor de la pareja de alfiles, ¿no? Que eso, bueno, en cursos después, o ejemplos después, podremos ver que la fuerza de una pareja de alfiles menor es mucho más fuerte que una pareja de caballos o la pareja alfil-caballo, ¿no? E incluso el jaque mate de los dos alfiles es mucho más fácil de hacerlo y de entenderlo que el mate de alfil y caballo, que es técnicamente más difícil, o que incluso el mate de los dos caballos no exista, ¿no? Muy bien. A menos que haya por ahí un peón, por ahí, sobrebebido de las piezas, entonces puede contribuir al mate, ¿no? Pero el mate de dos caballos no existiría, ¿no? Muy bien. Ahora, este alfil, pues, estando en el centro, dominará 13 casillas. Si nos vamos alejando del centro, dominará 2, 4, 6, 7 casillas. Igual, no es menor que mucho la torre y menor el dominio que la reina misma. Si lo ponemos en este alfil, nada más en la casilla H8, dominará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si ponemos el alfil en la casilla D4, dominará 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casillas nada más. Muy bien. Alfil avanza y retrocede. Y las casillas que quiera, obviamente, si se encuentra una pieza contraria, tendrá que capturarla. Y si encuentra una pieza propia en el camino, pues tendrá que esperar a que la desocupe para que pueda desplazarse. Recordemos, los alfiles no saltan. Muy bien. Ahora vamos a ver al caballero. El caballo tiene un movimiento de L que le llamamos en ajedrez, y es un movimiento en el cual recorrerá 3 casillas para donde esté. Muy bien. Aquí vamos a poner un movimiento aquí, otro movimiento acá. Vamos a colocar peones blancos para que nos ayuden a ver el movimiento del caballo. Es un movimiento en L en el cual vamos a contar 1, 2, 3. ¿Cómo hacemos ese conteo de 3? ¿En qué nos basamos? Bueno, podemos contar 2 casillas en una línea horizontal o vertical y después una casilla en la otra línea recta, que puede ser
vertical, horizontal. ¿Cómo le hacemos? Cuento dos casillas en línea vertical, ya sea hacia arriba o puede ser hacia abajo, y después doy una casilla en horizontal a la derecha, horizontal a la izquierda, y encuentro la casilla de salto. Muy bien, una L de tres casillas. Muchos dirían que también la casilla en la que ocupa el caballo cuenta para formar esa L, ¿no? Es una L de cuatro casillas, pero más bien se toma como referencia nada más a las casillas que se desplazan, ¿no? Una, dos, tres casillas. No voy a hacer saltos de L grandes, ¿no? Que digan, ay, yo salté hasta acá y es una L. Sí, pero es una L de cuatro casillas, ¿no? Y esas L's no las puede saltar nuestro caballo ajedrez clásico que conocemos desde tiempos medievales. Muy bien. Igual, ¿cómo llego a esta casilla o a esta casilla? Pues puedo llegar, ahora cuento dos casillas en sentido horizontal, uno, dos, y después doy un movimiento en vertical hacia arriba o hacia abajo. Por eso puedo contar aquí en la casilla G6, el caballo estaría aquí. Muy bien, aquí podría saltar nuestro caballo. Si yo quiero saltar el caballo a la casilla, en este caso G4, ¿cómo llego a esta casilla? Pues igual, primero hago 1, 2 en sentido horizontal y después 1 en vertical hacia abajo. Y encuentro la casilla G4 y listo, salto el caballito y salto. ¿Cómo llego a estas dos casillas que acabo de dibujar aquí como posible movimiento de este caballo? Es igual. Ahora cuento dos casillas en vertical hacia abajo, 1, 2, y después uno horizontal a la derecha y otro horizontal a la izquierda y encuentro los dos movimientos. 1, 2 y aparte las tres casillas que recorro para llegar a la casilla, en este caso F3 y 1, 2, 3 y a la casilla D3. Muy bien. ¿Cómo llego a estas casillas que están aquí dibujadas que acabo de poner? Bueno, ahora cuento dos casillas primero horizontal a la izquierda y después una casilla vertical hacia arriba y vertical hacia abajo y encontraré mi casilla, en este caso C6, y después la casilla C4. Muy bien, ese caballito, ese es mi saltarín, ¿verdad? Entonces, bueno, estando en el centro, ¿cuántos posibles movimientos de salto conforme la regla que estamos viendo en la L va a tener? Bueno, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, ese caballo, dejando en el centro, lo coloco aquí, en una esquina o borde del tablero. ¿Cuántos posibles de saltos movimientos tendría ese caballo estando ahí? O posibilidades de salto, ¿no? Sí, Miguelito, dígame. Dos, profesor. Muy bien. Eso. ¿Y de dónde sacó los dos movimientos? ¿Cómo le hizo? Ahorita se lo enseño. A ver, profesor, para ganarme mis créditos deportivos, caballito. Dos saltitos y después para abajo. Sí, señor. ¿Se vale? Sí, se puede. Bien. Bien, todos. Uno, dos. Y uno horizontal a la izquierda. Perfecto, muy bien. ¿Ya tengo mi crédito? Ya tienes. Puede volver a sentarse, por favor, Miguelito. Muchas gracias, Miguelito. Muy bien. Aquí, como dijo Miguelito, estuvo muy bien. Él contó primero dos casillas hacia la horizontal a la izquierda y después una casilla en vertical hacia abajo, vertical hacia arriba. Recordemos, las dos primeras casillas deben ser del sentido que tú quieras, horizontal o vertical, y después una casilla en el otro sentido, ¿no? Para que no nos hagamos bolas, pues siempre, yo les voy a decir que siempre cuenten primero la horizontal y después la vertical, ¿no? Es mucho mejor. Pero bueno, aquí encontrar la L es importante, la L de tres casillas, 1, 2, 3. Y también otro punto que debemos de reverenciar es que el caballo cada vez que salta va cambiando de color. Nunca repite el mismo color, el caballo cada vez que salta cambia de color y bueno, eso nos va a dar un indicio de que estamos haciendo bien el movimiento del caballo. Porque si ustedes un día mueven un caballo y de pronto de negro brinca negro, pues algo está mal y es una jugada ilegal, ¿no? Es un movimiento ilegal en el cual pues nos van a regañar y nos van a amonestar, ¿no? Muy bien. Entonces regresemos aquí, como dijo el profe Michael, nomás tiene dos casillas ese caballito estando en el centro del tablero. Aquí coincide que estos dos movimientos que tiene el caballo de H8, pues lo tiene también el caballo centralizado
de E5. Muy bien. Este caballo nomás tiene 2 movimientos. Y a comparación del caballo central de E5, tiene 8. ¿Qué caballo es más fuerte y más sonriente y más feliz? Pues el caballo de E5. Este caballo está triste porque no tiene muchos movimientos de salto. Y este caballo sí tiene muchos movimientos de salto. Entonces, bueno, ¿le importará al caballo estar en el centro del tablero, Miguel? Sí, profesor. Muy bien. Vamos todos juntos al centro del tablero. Claro, no quiere decir que el centro del tablero sea la panacea o sea lo máximo que hayamos, que tengamos que dominar para poder ganar una partida o poder llegar al rey enemigo. Pero sí es importante entender el centro del tablero, que es parte fundamental de nuestro ajedrez, de nuestra estrategia, de nuestra táctica, ¿no? Estando en el centro del tablero, nuestras piezas maximizan su poder y pueden combinarse con otras piezas para crear jugadas, combinaciones, sacrificios, ¿no? Estando en el centro del tablero, tanto como pueden atacar al campo enemigo, como que también pueden venir a defender su propio campo, ¿no? Al rey, a nuestro rey solito que esté por ahí sufriendo, lo quieran también amenazar, bueno, es mucho más fácil desplazarse del centro hacia cualquier parte del campo de las blancas que estando por acá esquinados, ¿verdad? Entonces, bueno, este caballito, pues sí le gustaría estar en el centro del tablero, dominar el centro del tablero y bueno, pues desde ahí saber que tiene muchas opciones en el centro del tablero y no esquinados, ¿no? Claro, también en los caballos esquinados, pues tristes, pues pueden cumplir ciertas funciones defensivas, más que nada, pero limitadas. Vean este caballito ahí, está limitado a 2 posibles saltos y máximo, yo creo que ese caballo hay que defenderlo más que nos defienda a nosotros, ¿no? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta esto, que los caballeros tengan que estar hacia el centro. Son las piezas que saltan en principio en la apertura, como dijimos la clase pasada. Pueden aperturar ellas saltando primero. Alguien puede desarrollar una partida de ajedrez jugando caballo F3, que puede llevar líneas posicionales, o caballo C3, que también puede derivarse a partidas o aperturas semiabiertas, ¿no? Puede hacerse una pir por ahí, una apertura de pir un rey también, etcétera, ¿no? Líneas universales en las cuales pues hay que comprender un poco de estrategia, pero eso ya es ajedrez avanzado. Pero aquí lo importante, bueno, es saber que nuestras piezas, como los caballeros, pueden salir de apertura y ya dominar y empezar a molestar el centro del adversario, porque este caballo de F3, cuando saco de apertura, bueno, el caballo de F6, digamos, el caballo de G en su posición inicial está en G8, si yo lo muevo en su posición de apertura, pues empieza ya a controlar esta casilla, que en este caso es la casilla E4 y la casilla G4 del campo de enemigo, del campo de las blancas, ¿no? Entonces este caballo ya empieza a molestar, a incidir, a decir, si yo coloco algo aquí o si pasa algo por estas casillas, me lo puedo comer o capturar si me conviene, ¿no? Muy bien. Este caballo es importante dominarlo para que no nos equivoquemos. Y bueno, yo les recomendaría un ejercicio interesante de cómo recorrer las 64 casillas del tablero. Recuerden que los alfiles no conocen las 64 casillas por sí solos uno. Los dos juntos sí pueden dominar casillas blancas y oscuras, por eso la importancia de la pareja de alfiles juntos. Pero cuando nomás está uno, pues nomás recorre 32 casillas, ¿no? Y el porqué, después, cuando veamos el valor numérico de las piezas, pues sí, tengamos que ver que la realidad de que el valor de sus piezas es por lo que hacen en el tablero, no tanto por lo que valgan en sí, ¿no? Puede incluso ser mucho más valioso que una pieza pesada, una pieza menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso sí es importante, bueno, amacizar muy bien el salto del caballo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí en este caso, ¿cómo recorrer las 64 casillas? Si el caballo puede, cada vez que salta, cambia de color, blanco, negro, blanco y negro. Bueno, esto nos quiere decir que puede recorrer las 64 casillas del ajedrez. ¿Cómo puedo llegar a esta casilla de H8 a G8? Bueno, muy fácil. ¿Cómo la haríamos, Miguelito? ¡Ay, profesor! Pues está muy sencillo. A ver. Solo saltando. Saltando. El caballito solo formando saltando. La L para llegar a la casilla G8. Ok. Bajo 2 y aquí. Ese es un movimiento, ajá. ¿Cuántos movimientos? No sé, los mínimos, lo que usted quiera. Puede ser N movimientos, pero procuremos hacerlo
en los menos movimientos posibles. A ver. Ahí va uno. Ahí va uno. Uno, dos, y aquí. Y ya van dos. Uno, dos, y acá. En tres movimientos. Perfecto. ¿Sí? ¿O quería que me tardara más? No, está bien. Ah, bueno, pues ya le llevo. Claro, bonito, muchas gracias. Como lo hizo Miguelito, él lo hizo en tres movimientos. Y estuvo bien. Y primero saltó aquí a la casilla G6, después a la a casilla 7 y después a la G8. ¿Y lo podemos hacer como un patrón? Pues sí. Si llegamos a la G8 bajo ese caminito ya encontrado por Miguel, pues podemos llegar a la casilla F8. E igual, podemos irnos primero, saltamos F6, a D7 y F8. Y pareciera que tenemos un patrón, ¿verdad? Recordemos, no lo tomemos así como una regla específica de poder recorrer los caballos, ¿no? Simplemente es encontrar maneras viables de cómo poder aprender bien el movimiento del caballo. Igual, nos vamos a la casilla 6, a la casilla C7 y llegamos a E8. Saltamos a la casilla D6, a la casilla B7 y a la casilla D8. Muy bien. Cada vez que salta, casilla C6 va cambiando de color, blanco, a la casilla 7 oscuro y regreso a la casilla C8 blanco. Muy bien. Ahora, si seguimos haciendo el mismo patrón que encontró Miguelito, pues ya nos va a faltar una casilla más, porque ya no hay, ¿cómo se llama? Columna más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos llegar a la casilla B8 aquí, sin usar la casilla? Dígame. 7. Muy bien, tenemos, dice producción, que ya poco tiempo. Muy bien. Bueno, yo les diría... Salto primero a la casilla 7. Okay. Después me voy a la casilla C6 y regreso a la B8. Y listo. Ya rompí el patrón, pero llego en tres movimientos mínimos a la casilla B8. ¿Cómo llego a la casilla A8? Ah, pues muy fácil. ¿Muy fácil? Sí. Ah, bueno. Yo creo que Miguelito me va a decir que esta es la correcta. La casilla C6. Después. Ah, no, perdón. La casilla 6, eso. La casilla C7 y la casilla A8. Eso. ¿Cómo llego a la casilla 7? Ay. Taxi. Igual en tres movimientos, salto a la casilla C7, la casilla B5 y la casilla A7. Y listo. ¿Cómo llego a la casilla B7? Igual, ahora encontramos el patrón que hizo Miguelito desde acá, pero ahora lo hacemos hacia el lado derecho. Casilla B5, casilla D6 y casilla B7. Y así nos vamos. Casilla C5, D5, perdón, D6 y C7. Bueno, este ejercicio pues ya ustedes lo puedan practicar en casa. Recorrer las 64 casillas del tablero. Uf. Pero créanme que lo van a dominar, y si dominan este ejercicio y encuentran las 64 casillas con el caballo, bueno, van a poder dominar sin ningún problema y no hagan saltos de L en línea recta, ¿verdad? Porque luego en torneo nos pueden sancionar por eso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Mover el movimiento del peón. Muy bien. Los peones en su posición inicial... pues pueden avanzar hasta 2 o 1 en su primer movimiento. Y si después quisiéramos moverlos, pues tendríamos que moverlos una sola casilla nada más en adelante. Debemos recordar que los peones no retroceden. En las normas del ajedrez o las leyes del ajedrez, al peón no se le dio retroceso. Al soldado, o a la infantería, al peón, al pueblo, como ustedes quieren llamarle, no se le da posición de regreso. ¿Por qué? Bueno, porque la regla así lo especificó. Pensamos que el soldado siempre debe ir de frente y nunca ir atrás, nunca retroceder, no debe de rendirse, ¿no? Entonces, bueno, el humilde peón, pues, sí, no, podría decirse que va directo, es un valiente, porque nunca va a retroceder y siempre va a buscar la gloria. Aparte de que busca la gloria, ¿no? Cuando llegue a la casilla E8 y tenga que transformarse, ¿no? En este caso, el peón de E a la casilla E8. Los negros también llegarán al campo de las blancas y buscarán transformarse, o coronarse, perdón, en reinas, torres, alfiles o caballos. Muy bien.
Este peón que está en la casilla B2, si yo lo quiero mover en su primer movimiento, puede ser hasta B3 o hasta B4 incluso. El peón de, en este caso, D3, si yo lo quiero mover, nada más lo podrá mover a D4 porque ya está avanzado. Este peón que ya está en E5, en E4, perdón, si lo quiero mover, nomás va a ser hasta E5 y nada más. Este peón que está en su posición inicial en F2, lo puedo mover a F2, o a, perdón, a F3 o a F4. El peón que tengo aquí en G2, lo puedo mover a G3 o a G4 si quiero. Igual, los peones que tengamos en casillas oscuras, hará lo mismo en contraparte. Lástima que terminó el festival. No, el festival continúa, pero profesor, que hoy lo vimos más suelto, más entretenido, más sonriente. Ahí está. Gracias. ¿Sí les gustó, staff? Sí, perfecto. Entonces, tienen tarea. Profesor, la tarea para sus alumnos, la siguiente es repasar nombres de piezas y movimientos como la ves desde ahí. Sí, más que nada ahorita lo que hemos estado llevando es para que repasen rápidamente nombre de piezas, movimientos y lo que lo practiquen en su casa, ¿no? La próxima clase vamos a ver pues lo que nos queda de movimientos especiales de los peones y vamos a ver el valor de las piezas, equilibrio de piezas y si podemos de una vez también a cómo anotar una partida de ajedrez en nuestro cuaderno, ¿no? Para poderlas recrear después. Nos vemos en la siguiente clase, que yo creo que es el viernes, Dios mediante. Claro que sí, aquí va a estar. Y muchas gracias por su atención, chicos. Bueno, pues... ¡Bye, bye! Nos vemos en un momentito con Gimnasia para Todos. Y pues, otro aplauso para el profesor, que viene gracias. Desde tan lejos, se le está rifando para traerles el conocimiento. Y bueno, ya tiene tarea, 64 cuadritos con el caballo. Ok, bye, bye. Nos vemos.